Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a ver qué mensajitos hay. Recuerda: esto es entretenimiento. Es tirada general, colectiva. No es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. La membresía de este canal ahora está en Patreon. Ok puedes este encontrar allá horóscopos lecturas extendidas contenido extra okay si gusta seguirme por Patreon ahí está el link en la descripción del video y esta lectura va a tener lectura extendida so, cuando se acabe esta puedes encontrar la otra abierta en Patreon ya también encuentras mi linktree en la descripción del video ahí en linktree están todas mis redes sociales en un solo lugar no hay pierdes son las únicas que tengo Uh, si es contenido mío o personas que se hacen pasar por mí fuera de lo que está ahí, créemelo, no soy yo. Hay muchas personas que se roban mi contenido y abren páginas enteras de mi contenido en otros lugares. Y yo no participo en grupos ni chats de tarot en ningún lado. Hay personas que se hacen pasar por mí. Cualquier persona puede robarse una foto mía, cualquiera. Yo solo tengo un solo método de contacto exclusivo, solamente por mi WhatsApp y por mensaje escrito. Yo jamás contesto emails. Yo jamás contesto texto directo al celular. Yo no contesto por redes sociales. Yo nunca contesto por ningún lado, solo por mensaje escrito, por WhatsApp. That's it. Yo ignoro todo lo demás. Honestamente lo ignoro todo. He um, sido mi método uh, para protegerme a mí, proteger lo que hago y protegerme de los estafadores. So, solo por WhatsApp. Por mensaje escrito, yo no contesto de ninguna otra manera, por ningún lado. Ay, está cabrón con la raza hoy en día, ¿yo no? Pero bueno, así está el asunto. Sí. Yo no ignoro a nadie, solo quizás me están mandando el mensaje por el lugar equivocado o me están mandando el mensaje incorrecto, porque solo contesto si se trata de consultas privadas de tarot. Soy muy accesible en mis en vivos y participo mucho en cosas públicas yo no hago nada en privado con nadie que no tenga que ver con una consulta de tarot anyways quiévelle comandan vamos a ver qué hay A la madre, a la madre. Vamos a usar este. Si tenemos paje de bastos, una junta. Y abusador de divinación. Soy una persona que se la pasa echando cartas o se la pasa agarrando lecturas de tarot sobre ti. Esta persona le ha mandado un mensaje a varias personas porque se tienen que juntar de algo que vio en las cartas, ¿ok? Algo le dejaron saber a esta persona o él o ella averiguó algo en las cartas y ahora tienen que hablar seriamente eso. Llamó una junta, llamó a, a sus achichincles, a sus changuitos voladores para hablar, necesitan hablar, necesitan you know, tener una conversación de este tema, de este suceso. Esta persona se da un poquito um, con un poco de ansiedad, con un poco de ansiedad, un poco de nervios, ¿ok? Yo creo que cuando una persona abusa en un tema, Ah, ya la energía está toda distorsionada. No no, si estás pregunta y pregunta lo mismo todos los días, todos los días, todo va a estar distorsionado. Al fin del día no te vas a saber ni qué pedo. Neta. Se pregunta una vez y ya se le deja. Este, y esta persona es alguien que abusa de la adivinación, abusa del tarot, abusa de las cartas. Misma cosa, misma cosa, misma cosa. Pregunta y pregunta, la misma pregunta, la misma pregunta, la misma pregunta, aquí, allá y allá. Ya, eso siempre se distorsiona. Siempre. Siempre. So. Nueve de copas, desastre natural y chismes. Es como que quisieron causa, causar que algo naturalmente se destruyera en tu vida. Mi caballo, okay a base de chismes, pero no pasó ni va a pasar, estás nueve de copas, esto es estar satisfecho, satisfecha, esto es estar este en plenitud, si te destruyeron algo a base de chismes, según ellos o igual no te afectó, no es como que un chisme va a impedir tus sueños, no es como que un chisme va a impedir de que tú sigas trabajando, no es como que un chisme te va a impedir de que te sigas motivando, que you no know? qué es un chisme. ¿Quién dice chismes? ¿Quién hace los chismes? ¿Qué clase de gente tiene tiempo para chismes? Gente que no hace nada, you ¿no? Know? Gente que no tiene vida propia, o so es más interesante hablar de alguien más, you ¿no? Know? Donde le pones la atención le pones energía, So un chisme qué? So tu trabajo? <coughs> vida de noche. So, tú no has descuidado tu trabajo, eres muy consistente, eres muy trabajador, trabajadora, sigues en el mismo trabajo, eres, tú eres una persona de largo plazo, si tienes tus propios proyectos, tus proyectos siguen, no es como que los descuidas. Uh, yo no sé por qué esta persona es, es como que... So, de la manera en que según tú ibas a dejar de trabajar es andando de fiesta en la noche, tomando riesgos, cosas que quizás tú ni siquiera haces y lo que hagas lo haces en moderación. No es como que te pierdes. Todo el mundo tiene derecho a salir. Todo el mundo tiene derecho a hacer cosas. Somos humanos y tenemos derechos, you know? No tiene nada de malo salir de fiesta. Yo Sé que a la única persona que se chinga andando en un desmadre todo el tiempo es a sí mismo a ti sí misma. Y una persona todo el día en la calle de fiesta y sin no haciendo nada por su vida, a mí eso en que me afecta en nada. You know, yo creo que tú también estás consciente de que lo que inviertas tú te va a beneficiar a ti, solo a ti, no a nadie más a ti. Y lo que otros hagan, les chingan a ellos o les benefician a ellos, a uno okay? so, qué. Yo no sé qué idea tenía esta persona de que tú ibas a provocar un desastre natural en tus propios sueños, en tu vida y dejar tu trabajo por el desmadre. Y yeah, a no. No lo creo. Trabajaron bastante en quizás lograr esto, quizás está... A mí yo no sé si existe brujería de eso, pero trabajaron bastante duro en según provocar a que andes de... en la vida de la noche y de fiesta, que no veo qué sucedió. Bueno. Well, Qué energía tan extraña. Veo aquí que esas personas um, básicamente querían que hicieras como autosabotaje. No va a suceder porque tú eres una persona con consistencia. Vas por tus sueños. Diez de copas. Aparte eres feliz con lo que haces. Okay. Querían que te sintieras cansado, cansada, que estuvieras batallando todos los días, sobre, sobreviviendo, que estuvieras corriendo en un círculo, you know, como un hamster en la bolita y que no pararas de dar vueltas, y que te canses, y que te agobies, y que te estreses. Como que te sintieras cansado, cansada, que envejecieras, pero Estás feliz. Hay personas que cuando trabajan son felices. Hay personas que cuando trabajan hasta se motivan más. Hay personas que el trabajo los rejuvenece. Hay personas que el trabajo que hacen les encanta. No pueden cambiar tus hábitos las personas. Con brujería no pueden cambiar tus hábitos. Y con molestarte, um, yo no quiero pensar que alguien cambiará sus hábitos porque gente le molesta. Es como que si te estaban molestando que llegues a la desesperación de, ay no, yo no lo voy a hacer, me voy a, me voy a ir a, a poner a hacerme una persona mala, voy a ir a tirarme los vicios porque me molestan, o sea, the fuck? no. Al nivel que estas personas querían mirar que hicieras autosabotaje, no sería tu normal, no sería algo um, natural en ti. No lo sería. Y andar sobreviviendo, a mí, yo creo que todos andamos sobreviviendo en el planeta. Todos somos un milagro. Todos los que vivimos el día de hoy somos un milagro. Todos andamos sobreviviendo en la vida. Cualquier persona que esté viva está sobreviviendo un día más. Pero felices. Muchos lo hacemos felices. So, esta persona te hizo un entierro, dice aquí para anclarte, para ponerte cadenas, para ponerte peso, para agobiarte, para que estés pensando en el pasado, para que te atormentes por tu pasado doloroso, por tus traumas, que extrañes a la ex o al ex, que llores por lo que se te dio y por lo que no se te dio, que te sientas muy, muy mal. Que te sientas horrible. Que te sientas horrible, you know, que te sientas que no puedes con la vida. Y no hay personas muy miserables allá afuera. Y típicamente sí, este es su estilito de la gente que, que, de lo que hacen. Siempre le quieren dar en la madre a la gente en su trabajo, en su dinero, en su oficio, en su vida de casa, lo que le da felicidad. Típico, porque te quieren dar donde más te duele. Según esta gente. O so, sea, esta persona te hizo un entierro para que. Amarrarte, amarrarte al suelo, que tus pies no se puedan mover, que no puedas avanzar y que te frustres y que te rindas y te desesperes y te vayas a perder en la noche. Hacer una loca, un loco. Imagínate lo que nunca has hecho toda tu vida. Piensan que con una brujería lo vas a hacer de la noche a la mañana. Arrasa. Si alguien no cree en quién tú eres como ser humano, ese es el problema de ellos. Pero provocar cosas para que cambies de la clase de ser humano que eres es diabólico. Eh, tienen que tener demonios dentro de esta gente para hacer ese tipo de cosas. Porque una persona que tiene algo de inteligencia, de amor, de respeto, de valores, no andarían de esas estupideces. Dejaría que la gente se den la madre solo, sola. Pero no. Esa persona es alguien que hizo tomar medidas a sus propias manos para que tú cambiaras, porque no eras lo que él o ella quería, entonces vas a hacer lo que yo quiero que seas y voy a hacer lo que necesitas hacer para que cambies a hacer lo que yo quiero que seas. <laughs> Trabalenguas. Cualquier bachecito que tú hayas tenido, lo limpiaste. Cualquier percance que has tenido, lo has limpiado. Cualquier cosa que, que ha sucedido, tú eres paciente y lo has arreglado. No solo eso, esas personas tienen screenshots a tuyos, se meten quizás a tus redes sociales, you ¿no? Know, a lo que encuentren de ti, sacan screenshots de ti, de tus fotos, de tus cosas, para burlarse de ti y, y para juzgarte y criticarte, a, para ver si ya te ves más gordo, más flaco, más gorda, más flaca, si ya te ves enfermo, enferma, si ya te ves desesperado, desesperada, ¿en qué tú no estás hablando? Te están estudiando como si fueras un extraterrestre para descifrar qué es lo que pasa contigo, para descifrar qué es lo que sucede contigo. según esas personas están agarrando pruebas de que estás mal, no hay. ahí llamaron a esa junta porque no ha pasado nada de lo que han querido que pase. y no te has auto hecho autosabotaje? ni lo vas a hacer. porque creo que tú sabes lo que vales y lo que quieres y lo que mereces y tú trabajas por lo tuyo. esas personas uh, tienen una preocupación. Si no te ha llegado a ti la chingadera esa, ¿a dónde se va a ir? Si a ti no te ha llegado nada de lo que te han hecho, ¿a dónde crees que se va a ir? Uno de los cómplices de esta persona que quería causarte mala reputación, ahora se ha creado una muy mala reputación. Donde sea que estaban diciendo chismes de ti, ahora esa persona tiene muy mala reputación. ¿Cómo cambian las cosas, no? Quieren mala reputación para ti, se causan mala reputación ellos. Tú ni les pelaste. Aquí estás, en, estás en lo tuyo, estás cómodo, cómoda en lo tuyo, estás haciendo lo tuyo. No estás volteando para los lados, estás disfrutando de tu felicidad, estás trabajando un chingo. Por más que alguien diga algo, no significa que se va a hacer realidad. Hay personas que piensan que si repiten una mentira mil veces, se convertiría en realidad porque creen que están manifestando. Si supieran que solo se están maldiciendo ellos mismos de las pendejadas que dicen, cuando alguien le desea el mal a una persona, el mal que le desean al prójimo solo se va a reflejar en su propia vida y en su gente. Todo lo que hacen. So, la mala reputación que te querían causar con chismes, ahora alguien trae esta mala reputación encima. Just water over there, sir. We we'll got over there. Trabajaron bastante en esto, ¿eh? No, no, no. Yo no sé qué hicieron. Quizás estaban tratando de hackearte o lo que sea. Puede ser que alguien de aquí vaya a ir a la cárcel. Una de estas personas, esta que se ha creado la mala reputación porque aparte está involucrada en, en, en otras cosas que no debe de estar involucrada, involucrada como cosas ilegales. okay. por eso sale también la mala reputación. No solo llamó la atención de, de varias personas de una manera negativa, quizás también de las autoridades. Andan muy sonrientes, pero ahí está la preocupación. Esta persona, esta persona dice partner in crime, una persona que es compañero, o compañera de crímenes de otra persona de acá, quizás fue la que llamó la junta o fue el que llamó la junta. Porque ahora tienen miedo. Ahora tienen que elaborar. Ahora tienen que deshacerse de las cosas o quemarlas o lo que sea. Cuando ya hay pruebas, ya se chingaron. Y si a esta persona se ve que va a ir a la cárcel por algo que hicieron juntos, es que ya están las pruebas allá, las van a borrar y van a hacer qué? ¿Y you no? Know, aquí está karma. Cambio de suerte. Esta es una persona que dice que es puro amor, luz y paz. No, sale deshonesto, deshonesta, decepción y una persona que engaña, que miente, que hace tranzas. Esta es una persona que um, no es tan honesta como dice que es, no es tan angelical como dice que es, no es tan derecho, derecha como dice que es. No es tan valiente como dice que es No lo es So es como que la mal no solo la mala reputación que se causó esta persona se dice ser bueno, buena, pero con lo que estaba haciendo públicamente ya no dice que es muy bueno, muy buena, habla muy mal de lo de ella. Lo que la gente le hace a los demás habla de, de quien lo hace no de quien se lo están haciendo como la persona a la que se lo están haciendo responde habla de lo de ella no de quien se lo está haciendo so esta persona quiso crear una mala reputación y solo se causó él o ella eso en su propia vida y eso ya no es de tu incumbencia ese es problema de ese personaje y que arregle sus propios pedos él o ella Uh -huh. Así está la cosa. Pero bueno, nos vamos a la segunda parte. Uh, vámonos a Patreon. Ahorita indagamos un poquito más en este tema. Gracias, bendiciones y nos vemos más al ratito. Bye.